Señoras y señores, buenas noches y bienvenidos. Dice mi invitado de hoy que no es beleño por solo unas horas. Vamos a conocerle y entramos en conversación. Nombre: Eugenio Chicano. Nacimiento: Málaga, 1935. Ocupación: pintor. Vinculación con Vélez Málaga: hijo adoptivo de la ciudad desde el año 2007. Eugenio Chicano, buenas noches y bienvenido. Buenas noches. Es un placer y un honor tenerte. Encantado yo por estar aquí, por estos pagos y además a tu lado, ¿no? Sí, la verdad es que siempre que te requiero, incluso a horas de madrugada, no he tenido nunca ningún problema. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Muchísimas gracias. La familia bien, Mariluz bien, todo el mundo bien. ¿No? Yo decía, no eres beleño por unas horas, eso tiene una explicación, ¿no? Sí, mis padres son de Vélez Málaga. Y son de la primera generación que empiezan a trabajar los hombres ya en Málaga, sobre todo los del gremio de tejido, que era mi padre uno de ellos, Trinidad Romero de la Cruz, Ramón Gallardo, el Telles, y los fines de semana venían. Entonces se casan y ya ponen casa en Málaga. Primero en Marqués de Bogadiaro, después en Calle Sancho Pastor, y ahí nacimos los tres, Cristina en Marqués de Bogadiaro, María Luisa y yo en Calle Sancho Pastor. Bueno, pero Chicano es un apellido que en la zona tiene más historia, ¿no? Sí. Hay dos acepciones. Una, el adjetivo, que es el mexicano que se pasa a los Estados Unidos, son los chicanos, o uno que es un chicano. Pero nosotros venimos del retén del gran capitán que está esperando que caiga Granada, aquí en la fortaleza. Y hay un regimiento de italianos que vienen con el gran capitán del Reino de las Dos Sicilias y hay unos chicanes con ese que después se vuelven chicanos y de ahí parte todo el lío. Hay curas, malhechores, de todo lo que te puedas imaginar. Bueno, como en todas las familias. Y ¿no? Tres ramas, una en Coín Lucena, ajá, otra en Argentina de exiliados y la grande de Vélez Málaga. Eugenio, ¿es cierto que el primer cartel de Semana Santa que pintas es referido a la Semana Santa de Vélez? Sí, señor. Creo que es el 57, 56, por ahí. Tenía gracia porque había un grupo de amigos de aquí, de Vélez. Yo venía a veranear a Vélez Málaga y Torre del Mar con mis tíos. Mis tíos Carmen y Ciro son Carmen, hermana de mi padre. Yo venía los veranos a veranear aquí. Y entonces, cuando ya empezaba, ya estaba Paco Hernández, Vicente, había los Claveros, había un cierto número de pintores, y los amigos ya eran cofrades, de agrupación de cofradía y tal. Entonces, todos los años, en el billar de la Peña, quitaban las bolas, ponían unos hules, y allí pintaba yo el cartel de Semana Santa para el año próximo, ¿no? Y así lo estuve haciendo 4 años, me parece que son el 56, 57, 58, 59, son carteles míos. Después ya se espacia. Hago servitas en el año no sé qué y el sepulcro, ya más espaciado porque ya la tradición fue que otros pintores vinieron y lo hicieron. ¿Qué tendrá el agua, no sé si es el agua del ayuntamiento o la luz de la zona, que ha generado tanto artista, tanto pintor? Bueno, Andalucía siempre ha sido contemplativa y si esa contemplación pues tiene el silencio, la bondad y la calidad de Vélez Málaga, toda esta vega, pues fue fácil. Y después la escuela de Paco Hernández. Paco Hernández ha sido el gran precursor de la pintura en Vélez. Paco Hernández, un gran maestro, y se fue, estuvo en Madrid, ahora ha vuelto, y él creó una escuela de, más que escuela veleña o gente que se pareciera a él, creó un oficio, un saber hacer que fue impartiendo en muchísimos pintores y ha dado una escuela magnífica. Pero sin embargo es paradójico que siendo tierra de pintores
no haya ni un solo museo salvo el de Semana Santa. Amigo mío, eso... ¿Eso por qué ocurre? ¿Cómo es posible? Ese es mi grito desde hace años. He venido ya a ver 200 alcaldes, 400, reclamando un museo de... El arte se ama cuando se ve, y aquí la dureza de todo esto, creo que hay dos grandes defectos. Uno, que la gente se contenta con lo que hay. Los pintores de Vélez dicen, Vélez, Venecia, la Florencia del Mediterráneo, y se contenta, y hay un poco de chauvinismo. Incluso los coleccionistas coleccionan nada más pintores de Vélez, ya una vez que han nacido fuera ya no compran nada ni les interesa. Eso es un gran fallo de aquí. Pero el museo se está hablando de tiempo, y hay una idea de museo como una casita con recuerditos, y yo creo que por ahí va el tiro equivocado. Ahora mismo hay un proyecto en un al lado del convento de las Claras, de un pequeño ambiente, recopilando una exposición que se hizo en homenaje a María Zambrano. Creo que hay un gran fallo ahí. Si Vélez carece de alicientes para quedarse el día entero, tiene que tener buenos restaurantes y buenos entretenimientos. ¿Qué es lo que da Vélez? Folclore, artistas, plásticos, aire, paseo. Aquí podría haber una escuela espléndida de flamenco, podría haber una escuela espléndida de costumbrismos, quiero decir, verdiales, cantes de trilla, de tal de otras cosas, restaurantes con cosas interesantes de la cocina de aquí, y después el gran museo de toda esta comarca, pero grande, no una casita, grande, un gran museo que tuviera restaurante, que tuviera biblioteca, que fuera un punto de referencia para todos los muchachos, gente que empieza, porque hay gente que está pintando, pero hay otra gente que está empezando y no sabe dónde ir. ¿Y qué era más urgente, gastar miles de millones, pues no sé, en el tranvía, o pagar 100 millones al año para mantener el tranvía, cuando estábamos también comunicados con el autobús entre Vélez y Torre del Mar, y no tener infraestructuras de ese tipo, un término municipal que vive y que tiene vocación de vivir del turismo? ¿Tiene sentido eso? Yo he sido un niño privilegiado. Mi tía Ana nos cogía a todos los sobrinos, y en una diabla, una tartana, alquilaba, nos traía a Torre del Mar y nos volvía. Era la gran fiesta ir en la tartana, un montón de niños, 8 o 10 niños, y volver. Quiero decir que tantas veces también lo he hecho andando de Torre del Mar a Vélez, estar con una niña en Torre del Mar y decir, pierdo el último autobús, pues lo pierdo y nos vamos los 7 amigos andando para allá, para Vélez. Llegábamos a las 4 o 5 de la mañana, pero tampoco importaba, noche espléndida. Pero vamos, lo que tú dices es tremendamente cierto. Una gran inversión en un museo hubiera solucionado muchos aburrimientos y muchas idas a Vélez Málaga hueras. Vas allí, no hay un buen restaurante, no hay una cafetería, tampoco hay un cine, espectáculo en el Teatro del Carmen muy de tarde en tarde, sitios donde de encuentro pues no lo hay. ¿Cuál sería bueno? Pues tener el gran museo, no con una o dos obras de fulanito, menganito, sino buenas colecciones. Claro, pero yo, claro, cuando pensamos en museo pienso en la iniciativa pública, pero tampoco hay grandes salas de exposiciones donde los pintores de la zona puedan exponer su trabajo, tampoco la iniciativa privada está muy... El gran fallo de eso es que quieren exponer solo los de aquí, y entonces empieza fulano, mengano, 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 y otra vez fulano al principio, y eso aburre al que sea. Claro. Para aprender pintura, para degustar pintura, hay que traer, gastarse el dinero, no tanto, no es tan caro. Hombre, Picasso sí es caro, Sorolla sí es caro, pero vamos, tú empiezas a traer gente de la generación del 27, con Bores, Moreno Villa, pintores Clavé, o los de mi generación, que hay gente muy buena, Enrique Brinkmann, Barbadillo, toda esa gente puede hacer grandes exposiciones aquí, con una conferencia al lado, el día segundo de la inauguración, hacer un... Y esas cosas son interesantes. Y después, por los medios de comunicación, que interesaran a la gente a salir de casa, dejar la televisión y salir de 8 a 10 de la noche a ver estas cosas y a ver un debate y a estar en ello. ¿Tú tienes la sensación de que probablemente la cultura no se entiende como un atractivo turístico en la zona? Es que creo que no se hace la cultura justa, ¿no? La cultura no puede ser aburrida, la cultura puede ser un rollo. Ayer mismo, hace unos días, pues en Málaga estuvo Gibson hablando de la tumba de Lorca, con todo lo que ha ocurrido en Ecuador, y la sala estaba llena. Yo he visto cosas en la universidad llenas, he visto... Claro, tú ahora mismo traes aquí en Vélez, dice, los tartesos en la Vega de Vélez Málaga en el segundo... Dice, joder, yo me veo el partido de Madrid y vamos a dejarlo...
Por ahí no vamos. Sí, una cosa es el rigor y otra el rigor mortis. Ahora tú dices ahora mismo, vamos a hacer una conferencia ilustrada sobre Juan Breva y la gente va, correcto. El niño de Vélez, muy bien, vamos a hacer una cosa sobre Cantes de la Zarquía, muy bien, sobre, qué te digo yo, personajes de aquí, todas esas cosas, la cultura con un cierto picante, una cierta manera. Eugenio, ¿cómo sigues la actualidad de Vélez? ¿A través de los medios de comunicación o tienes contacto personal con gente de la Yo zona? Vengo mucho, me invitan y yo también me meto la nariz, ¿no? A mí Vélez me duele muchísimo, yo la quiero muchísimo. Este es la tierra de mis ancestros. Yo soy hijo adoptivo de Vélez Málaga, me hicieron, fue una cosa muy emocionante. Hace días vine a visitar la alcaldesa para ponerme a su servicio, lo mismo a la delegada de Cultura. Si necesitan algo, aquí estoy. Quiero decir con esto que si llaman a mi puerta, yo estoy encantado en dar una mano. Claro, lo que no vengo a perder el tiempo. Mira, vamos a hacer un concurso de saetas. Mire usted, bueno, háganlo ustedes, me parece muy bien, ¿no? En el verano vamos a hacer cosas importantes que queden y que abran un espacio, un camino, unas maneras a la cultura y al conocimiento. Con esto no quiero decir que yo tengo las claves, que soy el número uno, mire usted, no. No, soy un granito de arena más, pero que sí conservo el entusiasmo y el cariño intacto de cuando estuve aquí y de cuando no estoy aquí. A mí Vélez, como digo, me duele y me haría gracia, muchísimas gracias, y si quieren contar conmigo estoy encantado de hacer un gran museo, de invitar a amigos a que donaran obras a estos museos. Está todo el mundo encantado, Rodrigo Ibar, Alberca, gente que ha estado por aquí, iba a hablar con Paco Hernández para ver cómo se podía hacer cosas, gente que hay por ahí, Madrid, Evaristo, los hermanos Claveros, tal, hay gente que está preparada. Pregunta que te hago ingenua, de verdad que la hago ingenuamente, ¿no nombras a Evaristo Guerra en toda la conversación? ¿Te llevas mal con Evaristo? No, no, en absoluto. ¿Sencillamente que no te gusta cómo pinta? No, tampoco, no ha coincidido, o no me has preguntado, ¿no? Ya. Digo esto porque la jerarquía, para mi gusto, la tiene Paco, ¿no? Correcto. Paco es el gran maestro, ¿no? Después, lo mismo que Evaristo, está Valdés, está otros pintores interesantes como Hidalgo, están todos en una línea generacional e interesante, pero ya un grupo, ¿no? Eugenio, ¿cómo afecta la crisis a los pintores? ¿También os llega la crisis a vosotros? Hombre, sin duda. La crisis, no digo la crisis creativa, ¿eh? No, me refiero, nosotros vivimos de los cuadros que vendemos, de los encargos que cumplimos, ¿no? Hay algunos que por edad, pues, podemos tener algún ahorrillo y nos quedamos un poco más tranquilos si las aguas vienen malas, porque más o menos tienes cubiertas tus necesidades. Pero de todas formas me preocupa mucho gente de que no venden un cuadro y lo pasan muy mal. Quiere decir con esto que lo mismo que ahora mismo la gente pues está ayudando a los coches y ayudando a tantas cosas, se podría ver una política de compra de obra de arte para muchos artistas que lo está pasando mal. Eugenio, si el marco de la televisión que nos limita en este momento, aquella es tu cámara, tuvieras que incluirle colores y elementos que definieran Vélez, ¿qué colores y elementos meterías en ese cuadro?
Hombre, la luz sobre todo, la luz. Pero sin embargo, Vélez tenía unos atardeceres espléndidos. Yo diría que ese fondo de aquí, de la sierra, esos grises, los rosas que hay con la nieve y el azul del cielo, espléndido. Pero después hay unos verdes en la vega, unos verdes cinabrios con ocre, que son colores muy, muy, muy finos, muy, muy delicados y de una gran comunicación y pureza, sobre todo para la denominación o la explicación de estos pagos. Estos pagos son muy delicados, hay una atmósfera, unos humos, unos perfumes, se da también en los individuos, hay gente finísima, poetas muy interesantes, pintores muy interesantes, incluso gente también del pueblo llano, senequistas y con un buen sentido del humor. Yo admiro muchísimo este sitio y es un sitio para pasarlo muy bien, con gran tranquilidad, con sosiego y sobre todo con una altura de estancia, de mira. Se está muy bien aquí. Estamos empeñados en este programa. Lo conseguiremos, al menos que el mensaje quede claro e inculcado en los telespectadores, que Vélez merece estar posicionada en otro punto de desarrollo. Y por tanto hay una pregunta que se me antoja hacerte. Hijo adoptivo de Vélez, me dices que te informas por los medios, pero que vienes mucho por aquí a meter la nariz. ¿Cómo podías tú contribuir a que esta tierra se desarrollara a un ritmo un poquito mayor del que lo está haciendo? Hay un gesto que hacen los perros cuando se mojan, que hacen así. Bla, 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 bla. Creo que uno a uno, cada veleño debería hacer así, quitarse un poco de no sé qué, de sueños de encima o de horas de trabajo y tal, y empezar con claridad, porque todo está a disposición. Aquí hay una empatía en el sitio por cada persona que viene a dar la mano. Hay un regusto, hay autoridades competentes, hay una alcaldesa, estuve hablando hace unos días con ella, dispuesta a dar una mano en todo lo que digamos, lo mismo la concejala de Cultura, hablo en mi gremio, ¿no? Y claro, estas cosas es cuestión de ponerse de acuerdo, vamos a hacer unas comisiones, vamos a nombrar a una gente, vamos a buscar unos presupuestos, vamos a buscar colaboraciones económicas, pero todo esto con una grandísima honradez, con cuentas, con pelos y señales, vamos a hacer un gran museo, una gran sala de exposiciones y vamos a probar con esto. Si un museo no sirve, pues hacemos otra cosa, pero vamos a probar como museo, pero ya, vamos a hacerlo ya. Espero que hayan entendido el privilegio que hemos tenido, tanto ustedes como yo, esta noche, de contar con la presencia de Eugenio Chicano. Gracias, y te seguiré dando la lata, te llamaré. Como tú quieras. Gracias. Gracias. Buenas noches.